Hace un tiempo cortito me tocó estar por un seminario que se dictó para los árbitros de la provincia, de la zona. Y bueno, había quedado la invitación ya para... No sabíamos si yo por mi calendario iba a tener la posibilidad de acomodarme, pero bueno, justo coincidió que está, el partido inclusive fue en Mendoza. Y bueno, a partir de ahí ya arreglamos con Gaby que nos vinimos juntos. Y bueno, y se pudo dar para que estemos. La verdad que estamos muy contentos, siempre nos tratan muy bien, así que felices. Hay una gran movida del fútbol femenino a nivel nacional, ¿no? Sí, a nivel mundial. Ya quedó demostrado el último mundial el éxito que fue y a nivel nacional, sin duda... A la gente que está en la organización le toca ser la punta de lanza, digamos, y cada día va tomando más fuerza y más entidad, así que celebro que así sea, acá estamos nosotros para aportar nuestro granito de arena. Facundo, ¿cómo viviste ese partido? A cancha llena, que te está viendo toda Latinoamérica a través de la televisión, del satélite, ¿cómo lo viviste? Cuando empezamos con esta profesión soñamos con vivir ese tipo de experiencias, son las más lindas que nos puede brindar esta profesión, y sin duda que las finales son especiales. Te soy sincero, me preparo para todos los partidos del mismo modo porque sé que es la manera de tener el éxito que después me depositen esos partidos importantes. Pero sin duda, sabiendo de la exposición, que había un título en juego y bueno, con la importancia que eso tiene, la verdad que lo hemos disfrutado mucho. La pregunta del millón, yo te tengo a vos aquí, es fresquito. Hay una jugada en el primer tiempo que todos dicen penal, penal, árbitro. ¿Qué pasó? ¿Cómo la viste? ¿Y vos cómo la viste? Contame vos cómo la viste. Mirá, yo la vi varias veces por televisión, te digo que no me decido a decir si fue, si no fue. Bueno, vos estuviste ahí en la cancha. Cuando hay por ahí, cuando hay duda, yo la verdad estoy del lado de que no lo fue, pero cuando hay duda y está tan dividida la opinión, creo que lo más justo es darle la derecha al árbitro. ¿Qué momento vive el arbitraje argentino, Facundo? Contame. Mirá, creo que tenemos un plantel sumamente capacitado para dirigir el fútbol tan exigente que tenemos. A nivel sudamericano, sin dudas, es el mejor plantel que hay en toda Sudamérica. Y bueno, de hecho, lo demuestra cada árbitro que tiene la posibilidad de ir a hacer su trabajo fuera del país. Y bueno, después los errores van a seguir existiendo. Las críticas sabemos que es parte de nuestro trabajo. Pero no tengo duda que tenemos un arbitraje sumamente profesional y preparado que está a la altura del fútbol tan exigente que tenemos.